Ponerle esta parte que dice que es un espacio recreativo y al costado de esa placita, que está justo en la ribera del río, bueno, unas familias han decidido iniciar sus tareas allí para instalar casitas y bueno, se les habló, se les aclaró, se les dijo que es ribera del río, que ahí tiene departamento de agua, que interceder porque justamente es el que cuida la ribera de río. ¿Sí? Mientras tanto se había dado esa ocupación atrás del secadero de Mosqueta y después tuvimos conocimiento de otro, atrás de la escuela 372. Exactamente, detrás de la escuela 372 ahí hay tierras fiscales que pertenecen al programa Promeva, donde bueno, la gente fue a ocupar, ayer habían encendido para limpieza. Se ve que estaban quemando zarzas y todo lo que es yuyos. Y bueno, ya marcaron con hilos, con banditas blancas los terrenos. Saben también en ese sentido de cuánto lo tienen que medir y todo, porque te dicen, medimos... sí, tal cual. 16 pasos. O 16 pasos, claro. Bueno, ese programa, por ejemplo, ahí falta la segunda etapa del Promeva, que son 184 viviendas. ¿Y cuántos está ocupando en este momento, más o menos? Que es un reacomodamiento. Y allí, en principio, vimos 10 familias, pero pueden ser más, porque no siempre están todas juntas. Y después, recorrimos, pero por la parte de afuera, no a la parte privada, no ingresamos, todo el predio que está tomado, que es de la parte del secadero de Mosqueta hacia el sur. La presencia de los concejales trae a veces también interpretaciones como la que han planteado el secretario de gobierno en el día de ayer, que inculpó directamente a la concejal Tornero de ser autora o partícipe, fundante de esta situación, de la cual antes que nada vamos a escuchar un audio que tenemos, que hemos tomado del blog oficial de FM Patagonia Andina, un tramo de lo que decía Escandizo en esa emisora. Hay tierra del ámbito municipal, hay tierra del ámbito de la provincia y hay privados también. Como yo decía recién en otro medio, nosotros desde el Ejecutivo seguimos con la misma idea de cuando entramos, el no a las tomas, de no permitirlo, pero cada vez que vamos a las tomas y charlamos con la gente, nos enteramos por ahí que algún concejal estuvo pasando por ahí, le estuve diciendo que aguanten, que se queden, como si...